Parece que en una época algunas películas de Hollywood no llegaban a Turquía. Entonces varios realizadores del país dijeron: hagamos nuestras propias versiones con escenas de pelea mal filmadas y muchos primeros planos. Por eso hoy, entre los resumas y nomás, 5 versiones turcas de películas de Hollywood. Aclaración. Varias de estas películas están basadas en libros, pero los directores turcos no fueron a la fuente literaria, sino que copiaron directamente la película. Empiezo. El exorcista turco. La cosa empieza igual que el original, con un viejo encontrando un artilugio de cerámica muy sospechoso, y después nos trasladamos a la ciudad donde conocemos a la Linda Blair turca, que es bastante parecido al original. ¿O no, Linda Blair original? Sure. Kızım, yavrum ne oldu sana? Esta Linda Blair turca también se lleva bien con la mamá y también está triste porque el papá no le da bola. Entonces un día se pone a jugar con la ouija y empiezan a pasar cosas raras. Raras y turcas. Se escuchan ruidos en la casa. Aparece un libro satánico en el sótano. Y la típica, se empiezan a prender y a apagar las luces. Pero lo que más alarma a la señora es que la Linda Blair turca empieza a saltar en la cama. Cuestión que la llevan al hospital y después de hacerle unos estudios, de ver unas radiografías innecesariamente gigantes, de martillarle la cabeza, ¿qué es esto? ¿Qué le están haciendo acá? Si hay alguien que tenga conocimiento de medicina turca, por favor que me explique esto, pero bueno. Bueno, después de todo eso, llegan a la conclusión de que no tiene nada físico. Pero, algo tiene. Porque además de hincharse la garganta y de cambiar la voz, adquiere superfuerza. Y obviamente también gira la cabeza. Pero quizás lo más perturbador de todo esto sea su risa. It was horrible, utterly horrible and fascinating. La cosa es que llegan a la conclusión de que tiene un bicho satánico en el cuerpo y acá aparece el padre Carras turco que se encuentra con la niña poseída. Y después aparece el padre Merlin turco que también se encuentra con la nena poseída. Y ahora sí, la escena que le da título a la película, el exorcismo. Después de eso pasan 3 cosas raras, raras y turcas. La menos rara es que la nena logra soltarse y faja a los curas. La medio rara es esta escena donde aparece una figura satánica y la nena la venera. Y la más rara es esta escena que también está en el original cuando el bicho satánico se hace pasar por la madre del padre Carras. Pero acá fueron mucho menos sutiles y directamente le pusieron la cara de la vieja recortada. ¡Pudiste haber sido más sutil! Al final, la Linda Blair turca mata al padre Merlin turco y el padre Carras turco se recalienta. Imagínate, le mataron al amigo. Pero la calentura no le dura mucho porque él también muere. La película termina con la Linda Blair turca, recontenta, recurada, re poco satánica, que se va recontenta con su mamá, que también está contenta. Otra película. Todo estaba muy tranquilo en un pueblito de Turquía, cuando de repente aterriza una nave que traía nada más, ni nada menos, ni nada más que al ET turco. ¡Holy shit!
Esta película me costó bastante entenderla porque no encontré subtítulos y no entendí cosas básicas de la trama, como esta escena de un tipo matando a un perro o esta escena de un viejo corriendo a un nene con un cuchillo. ¿Qué pasó? En esas escenas son preguntas que jamás encontrarán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Lo que sí entiendo es que este Helio Turco se encuentra con E.T. y se pega alto cagazo. Obvio, mirá lo que es eso, mucho miedo, posta. Pero acá hay que seguir el consejo de He-Man. Un viejo dicho dice, no juzgues un libro por su cubierta, lo que significa que el exterior no muestra lo que hay dentro. Porque el E.T. Turco es feo, pero es buena persona. Y a partir de ese momento, el E.T. Turco va a apelar múltiples habilidades, como mover fruta con la mente. Lavarle la cara al nene con la mente. Darle de comer pochoclos en la boca. Generar electricidad como para encender un parque. Hacer que las personas se desmayen cuando lo ven. Voy a la madre que es el y el poder más raro de todos, el poder de tirar humo por el pito. No le quiero dedicar mucho tiempo a esta película porque además de no entender qué carajo dicen, la copia que encontré es de muy mala calidad. Lo último que tengo para decir es que al final el E.T. Turco se va y Helio Turco le regala un canario. Otra película. La siguiente película es una decepción porque en todos lados decían que era la versión turca de Tiburón. Y me dije, entonces no puede fallar. Pero falló. ¡La puta madre! Está protagonizado por el Ricardo Darín Turco, que es este tipo que está en todas las películas de Turquía y siempre poniendo esta cara. Acá interpreta a una especie de policía medio gatillo fácil que tiene que atrapar a un asesino que se esconde abajo de las sábanas. La cosa es que este Brody Turco, al igual que todos los personajes de las películas turcas, es un experto en peleas. Esta pelea es larguísima y después termina y al toque arranca otra que también es larguísima. Y después hay otra que también es larguísima y ninguna suma nada a la trama. Igual, la mejor es esta, donde usa la boca para clavarle un palo a un chabón. Podría ser el John Wick turco, o no John Wick. Pero nuestro amigo turco no solo pelea, también se enamora. En un momento hay dos chicas paseando por un barco y de repente, de la nada, se les cae una red encima. Entonces nuestro héroe y su mejor amigo las encuentran y se miran un rato largo. Y a todo esto uno se pregunta, ¿y el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? Bueno, recién aparece a la hora y 10 cuando al amigo lo atan a unos palos y lo tiran al mar. Ahí aparece el bicho y acá el Helio Turco va a tener que pelar sus mejores habilidades para la lucha. Listo. Esto es todo lo que tiene de tiburón esta película. No sé si la película nos engañó, o las páginas de internet me engañaron a mí, o solo nos engañó IMDb que le metió ese póster de mierda. En fin. Bueno, ya que llegué hasta acá, la termino, ¿no? Porque no falta mucho. El amigo turco mata a todos los malos, pero la cagada es que le matan a la novia. Thank you.
historia muy, muy dura, ¿no? Muy difícil. Otra película. Eres el James Bond turco, el hombre más seductor, el más ágil, el más rápido. Con un arsenal de armas, experto en pelea con borrachos. Experto en pelea con hombres armados. Capaz de esquivar balas. Capaz de acuchillarte abajo del agua. Pero la película no solamente es un despliegue de habilidades del James Bond turco. Hay trama, ¿y qué trama? Unos mafiosos matan al amigo del James Bond turco y vieron que la película turca, Karatezi Kid, está este tipo que tarda mucho en morirse. Bueno, parece que es una problemática de Turquía esto de tardar en morirse y acá lo llevan al límite, porque al tipo lo cagan a tiros mal. Y aún así logra arrastrarse para escapar, ir hasta la casa, entrar a la casa, sentarse, escribir una carta, dársela a la esposa y recién ahí morir. Yazdıklarımı tekrarlarsınız. Unutmayın. Türkiye'nin güvenliği söz konusu. Y contrariamente, la esposa muere al toque. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Oigan, son muy buenos actores. Otra escena rara de esta película es la primera escena donde está una chica chapando con este James Bond turco y de repente aparece un buzo y este buzo mata al James Bond turco. Pero al toque se revela que el buzo era el James Bond turco. O sea, ese que murió era un imitador de James Bond, era un doble, era un robot. What is the meaning of this? No se llega a explicar muy bien qué pasó en esa escena, pero pasó. Va, cuestión que detrás de estos crímenes que mencioné anteriormente está este oportuno villano pelado que tiene un gato a upa, que también tiene un techo trampa con pinchos y una crueldad sin límites. La cosa es que un día James Bond se lo encuentra disfrazado de viuda y ¡bomba! Pelea. La verdad no hay mucho más que eso, pero hay que rellenar la hora y media de película y para eso hay muchas, muchas, pero muchas escenas de James Bond andando en auto y muchas escenas de James Bond chapándose diferentes minas. La película termina con James Bond y una de sus novias, no sé cuál, mirando a cámara y diciendo una frase que no entiendo porque no sé turco. No sé, que si alguien sabe turco, por favor que me diga qué mierda dicen ahí. Say, aklıma geldi, az daha unutuyordum. Yakında orta şartta buluşuruz. Vamos con la última película. En un resumen anterior les mostré al Rambo turco. Bueno, el actor parece que era el Stallone turco porque también protagoniza el Rocky turco. Pero acá Rocky no es boxeador, solamente tiene super fuerza. Y sabe pelear, pero solo en peleas callejeras, como acá que se pelea con su jefe que lo trata mal. El que sí es boxeador es el hermano de Rocky y, cual la versión original, va a tener una oportunidad de pelear con el campeón del momento, el Apollo Creed turco. Pero a diferencia del original, Apollo va a ganar porque hace trampa poniéndole no sé qué cosa en el agua. Y el hermano Rocky no solo pierde, sino que también muere. Y Rocky se queda recaliente, imagínate, le mataron al hermano.
y quiere venganza. Por una de esas casualidades de la vida, el entrenador del hermano, el Mickey Turco, lo ve peleando contra el jefe y le propone ser boxeador. Rocky acepta y acá empieza el tan esperado montaje de entrenamiento. Hay tres cosas que hacen que no entiendo. 1. Esto de tirar golpes así que no parecieran ser golpes de box. 2. Esto de correr envuelto en unos nylon y no sé para qué sirve. Y 3. Esto es raro y es curioso porque en el montaje de entrenamiento que hay en el Star Wars turca, el Luke Skywalker el turco hace lo mismo. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve? Así que por favor, si alguien sabe de la cultura turca, que me explique porque no sé. Ah, y ya que estoy con escenas confusas, también tengo que poner esta escena de el Rocky turco y su... Oğlum, evladım, affet beni. Igual todo esto pierde importancia cuando llega la super pelea final, el Rocky turco contra el Apollo Creed turco. Con su original es que acá Rocky gana, pero bueno, los motivos para pelear eran distintos, ¿no? Acá lo hizo para vengar la muerte de su hermano y se vengó, qué sé yo, bien. Pero yo creo que va a tener que seguir entrenando porque mientras peleaba asesinaron a su padre en la escena más muerte y por lo tanto peor actuada de la película. Así que Rocky va a tener que seguir entrenando y quizás protagonizando más y más y más secuelas. Bueno, nos vamos. Estos fueron 5 versiones turcas de películas de Hollywood resumidas y no más. No te vayas de acá sin ver una me gusteada y una compartida y una comentada y una suscribida y seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta Turca. YouTube'a abone olun ve arkadaşlarınıza ve arkadaşlarınıza söyleyin. Nokta. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah! Buenas noches. I'll see you soon.